Aquí estamos haciendo tamales, nomás para que vean que de veras estoy haciendo tamales. Buenas tardes a todos. Ahí puedo ver los comentarios de ustedes. Yo sé que muchos están cerrados en sus casas y yo aquí haciendo tamales y orando por todos ustedes. No, ahorita nomás estoy revolviendo porque estos van a ser de pollo, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo tamales de puerco, de cochino, de marrano, de cerdo, de gallina tierna, ¿ok? Nada de vieja, nada de gallina vieja. Entonces, ahí vamos, voy revolviendo antes de meter mis manos porque el caldo de pollo que estoy echando en estos tamales de pollo está caliente. The chicken tamales, ¿ok? Chicken, ¿ok? Chicken tamales. So, because we have pork tamales, and chicken tamales as well. And so now I'm using this tool in order to put the it was a little warm, the chicken stock that goes into the chicken tamales, because we don't use lard here, okay? No, nosotros usamos aceite, no usamos manteca, porque yo no quiero ser mantecoso y no quiero que ustedes sean mantecosos tampoco, ¿no? Así que nada de mantecoso. Ya una vez en mi vida estaba yo pesando más de 300 libras y no me gustaría volverme a estos tiempos, porque yo creo que ocupa un poquito más de caldo y ahí puedo ya meter mis manos. Ya. Y te puedes quitar todas las frustraciones. Now that I use the tool in order to combine it real well, now you gotta put your hand in there. And you gotta work the masa. Okay, these are gonna be chicken tamales. Chicken tamales. So this is just the cornmeal. Esto es nomás masa con sal, el royal y algo de aceite y el caldo de pollo. Ok. Y ahí vamos. Hay que revolver la masa. Y obviamente, mientras que estoy haciendo los tamales, estoy orando por todos ustedes. Siempre hago mis oraciones. Nosotros ponemos música mientras que estamos haciendo nosotros los tamales. Siempre alabamos a Dios porque Él se lo merece. Y hacemos los tamales. Qué gusto de saludar a todos ustedes. Estoy viendo todos los comentarios. Esta noche voy a hacer misa con oraciones de sanación, como siempre me gusta orar por la sanación de todos ustedes y de sus familias y de sus hogares. Como les dije que lo importante de los tamales, según lo que yo piense, es meter tus manos y hacerlo a mano, no con máquina, porque así no les pones el amor. No, eso de usar las máquinas y todo eso cualquiera lo hace. Pero, ay. Pero hay meter tus manos, you know, you gotta get your hands involved, because when you're doing it
you can put a lot of love into it. You gotta do everything with a lot of love. Mother Teresa said, you know, we can't do big things, but we can do small things with a lot of love. Que no podemos nosotros hacer cosas grandes, dijo Madre Teresa de Calcuta. Pero podemos hacer cosas pequeñas, pero con mucho, mucho, mucho amor. Entonces, este es el ingrediente secreto de estos tamales. El amor. Ay. Seguimos los tamales. Hoy estaba yo reflexionando sobre el pueblo de Israel en su propia cuarentena. Estaba el pueblo de Israel, porque ustedes saben que nosotros estamos ahorita en la cuarentena, y la palabra 40 en la Biblia es el tiempo de cambio, cuando nosotros cambiamos. Entonces, yo en estos días he cambiado mucho, gracias a Dios, y pido también por los cambios de cada uno de ustedes en sus vidas. Que todos nosotros cambiemos. Ok. Ay. Gusto de saludar a todos ustedes. Qué gusto me da que están aquí todos, ¿no? Esta es la cocina de nosotros. Aquí se están cocinando los tamales, como pueden ver. Okay. Aquí tenemos ya, este es el pollo que vamos a echar. ¿No? Y qué gusto me da de saludarlos. Que Dios los bendiga. Los quiero mucho. ¡Mua!